María La Casa es la responsable de marca, patrocinio y gestión de contenido en Endesa desde hace más de 20 años, es decir, que está en la casa pues, desde un, un tiempo eh, de experiencia, de conocimiento, de, de evolución y, y pese a tu insultante juventud, pues lleva ya 20 años. <laughs> ...en la gestión profesional, profesional de, de la marca de patrocinio. Eh, ¿Por qué Endesa ha decidido poner su energía en el patrocinio cultural? Bueno, lo primero de todo Andrés, eh, muchas gracias por la invitación... ...muy contenta de, de estar aquí y enhorabuena por vuestra expansión... Que comentabas, ...que comentabas antes. Bueno, pues déjame que os explique el, el por qué esta entrada... ...en el mundo de la música hasta ahora... Eh, ...la estrategia de patrocinios de Endesa está muy focalizada en dos grandes ejes... ...el primero el deportivo, donde bueno, llevamos muchos años focalizados en el baloncesto... ...y patrocinando eh, la liga Endesa, la liga femenina Endesa, las selecciones españolas de baloncesto... ...o sea que en ese sentido tenemos una, una apuesta integral... ...y luego hay un segundo eje que es el cultural, que también llevamos muchos años apostando por él... Eh, lo que pasa es que lo queremos reforzar y ampliar. hasta ahora, allí eh, hacíamos eh, patrocinios alrededor de artes escénicas, apoyando mucho el teatro, apoyando mucho la ópera, la danza, eh, el tema de iluminación y de apoyo a, 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 a centros culturales, a instituciones culturales, a monumentos, etcétera. Y ahora queremos además crecer por esa vía porque sabemos que la cultura es algo muy universal, que llega a muchísima gente y buscamos llegar a un público más joven, a un público eh, que sigue una música, la que llamamos más mainstream, música popular, música que gusta a todo el mundo, de, de cara también a rejuvenecer un poquito nuestra, nuestra imagen de marca. ¿Y qué valores de la música puede aportar Endesa? ¿Y qué valores de Endesa puede aportar a la música? Pues mira, eh, nosotros cuando pensamos en, en entrar en este territorio, en el territorio de la música más más universal, los valores que buscábamos son todos los relacionados a, a cómo se vive la música, ¿no? La música es algo que está presente en nuestras vidas probablemente eh, en muchas ocasiones durante todo el día. Si no vas escuchando la radio en el coche, la escuchas mientras cocinas o o cuando estás haciendo deporte, pero es que además la música es disfrute, está asociada a momentos positivos y a momentos de sensaciones muy buenas, ¿no? cuando estás en un concierto, en un festival, o escuchando la música en tu casa tranquilamente, o bailando con tus amigos o con tu familia. Entonces, todos esos momentos positivos alrededor de la música y que nos permitiesen estar cerca de la gente cuando está disfrutándola, pues es lo que nosotros buscábamos. Y luego me hacías la pregunta contraria, ¿no? De esa que puede aportar al mundo de la música. Pues yo, yo te diría que ahí está más relacionado con nuestro exper expertise, ¿no? Con lo que nosotros sabemos hacer. Y lo que nosotros sabemos hacer y, y estamos trabajando mucho es todo el tema relacionado con la sostenibilidad. Que somos muy conscientes de que el mundo de la música es algo que se le está reclamando, que los festivales saben que lo quieren hacer. Pero que probablemente muchas veces no saben cómo, ¿no? Entonces, entonces allí, en ese sentido, pues su conocimiento, el recorrido que ya, ya tiene, es lo que nosotros creemos que les podemos aportar unido a nuestro bueno, pues nuestro liderazgo, nuestra cercanía al territorio y nuestra eh, marca histórica de hace un montón de años. Y, y, y cómo posibilitáis ese, esa, ese, esa sostenibilidad a la, a la música, a los conciertos esta apuesta ¿ cómo se hace un concierto, cómo se hace esta apuesta por la cultura más sostenible? Pues mira esto surgió por lo que te digo porque cuando empezamos a investigar sobre este territorio eh, lo que nos decían los promotores de conciertos festivales es que ellos eh, quieren ser más sostenibles, la sociedad les está des, eh, demandando ser más sostenibles, pero muchas veces se quedaban en algunas acciones que eran muy básicas. Eh, la realidad es que nosotros en Endesa, en todo el sector energético, y yo te diría que en, la, que en el sector empresarial en general, la sostenibilidad es un eje que ya está presente en todas las empresas. El, todas las empresas están trabajando en ese sentido. En Endesa llevamos muchos años trabajando en la sostenibilidad, en trabajar en una transición energética justa y vimos que era una posibilidad de ese conocimiento que nosotros tenemos y que ya estamos trabajando desde hace años, llevarlo al mundo de la música. Me preguntabas cómo. Pues imagínate, nosotros estamos eh, previendo acciones que van desde el lograr que el suministro que tengan los festivales sea de fuentes 100% renovables, el hacer acciones, por ejemplo, eh, destinadas a reciclar los materiales que allí se produzcan y a darles una segunda vida, es decir, todo lo que tenga que ver con economía circular a evitar el, el uso de plásticos de un solo uso, o sea, reducir drásticamente algo que es muy importante en los festivales que es utilizar mucho plástico, hacer acciones de movilidad eléctrica para concienciar a la gente de la importancia que tiene eso y de lo fácil que es, que es su, su uso, ¿no? Entonces, bueno, todo ese, ese tipo de acciones son las que queremos fomentar. Pues ya, ya, ya sabemos el cómo y ahora me, me llama la, la, la atención, la curiosidad... El cual, ¿no? Es decir, entre todas las opciones disponibles, ¿por qué Endes ha, ha apostado por este Jardín de la Delicia? Mm, fue una decisión complicada, pero de la que estamos contentísimos y muy, y muy seguros, ¿no? De la apuesta que hemos hecho. Te digo complicada porque el mundo musical y el mundo cultural es infinito. O sea, no te puedes imaginar la de opciones que hay allí de distintos festivales, distintos conciertos, eh, act eh, actores, iba a decir, artistas. O sea, un montón de, de opciones. Pero ¿por qué nos gustó el Festival Jardín de las Delicias? Pues yo te diría que por varias cosas. Uno, por eh, el propio festival en sí, a quién se dirige, que es a gente eh, muy joven, que tiene una conciencia eh, medioambiental desarrollada, y porque ellos... Eh, en un entorno que ya es eh, muy de naturaleza, quieren avanzar hacia esa sostenibilidad que, que te he comentado, ¿no? el hacer el ser una referencia de festival sostenible. Entonces, eso nos gustó mucho. Y luego otro de los aspectos que nos gustó es que no se queda en el patrocinio del festival que se eh, realiza en, en Madrid en septiembre en la Universidad Complutense, sino que además vamos a hacer un... un una gira con ellos que nos permite estar en muchas ciudades españolas durante un periodo de tiempo largo y de tal forma que podemos activar y llegar a otros territorios que no solo es Madrid. ¿no? En ese sentido, ponemos en marcha la gira en Jard eh, Jardín de las Delicias, que es una gira que se va a desarrollar en seis ciudades es españolas, eh, en Sevilla, en Barcelona, Zaragoza, Palma de Mallorca, Tenerife y en Madrid y que nos va a permitir eso, llevar lo que es la experiencia del propio festival, que te, tiene una parte muy musical y una parte muy de performance, de, 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 de sentirlo, y eso lo vamos a, a llevar a, todos los, a todas estas ciudades. Empezamos en Sevilla, el día 19 de marzo, donde vamos a estar con la, la primera parada de esta gira. Además habéis hecho una, una, una acción muy participativa, ¿no María? Es que para conseguir... La, las entradas, las invitaciones, habéis montado un, todo un, un espectáculo de redes sociales, de enganchar al público joven. Eso. Es decir, que el Jardín de las Delicias tiene una antesala de, de participación muy movida también, ¿no? Así es, nosotros hemos desarrollado un, un entorno digital que se llama Endesa Music Lover. Eso lo hemos hecho un poco a imagen y semejanza de nuestra experiencia en baloncesto, donde tenemos otro entorno que se llama Endesa Basket Lover. ¿no? Entonces hemos creado algo muy similar en, en redes sociales, página web, muy enfocado a ese público joven para eh, ofrecerles contenidos, pero también ofrecerles experiencias, promociones y muchas de las cosas que estamos haciendo de cara al concierto, a la gira en Sevilla. Es precisamente eso, eh, que puedan conseguir eh, entradas gratuitas para poder ir al concierto, experiencias con los artistas, eh, poder montarse en un vehículo eléctrico para ir también al, al concierto. Bueno, un montón de experiencias que, que efectivamente nos dan la posibilidad de contactar ya con los fans antes, durante en el concierto y después del mismo porque les daremos un montón de, de contenidos también. Seguro, seguro que sí. Hablaba de la Liga Endesa que le, que le dais brillo, la Liga Endesa de Baloncesto, que es casi más Liga Endesa que de Baloncesto. No habla, <laughs> nadie habla de la Liga de Baloncesto, ¿no? Ahora ya hablan de la Liga Endesa, una acción de naming fantástica. Pero quizás mucha gente no sepa que la espectacular iluminación de los monumentos de su ciudad, de su zona, de su iglesia, de su castillo, de su catedral también lleva la luz de la, de la compañía de Endesa a través de patrocinio eh, pasado. Ahora eh, apostáis por la música, seguí apostando por el patrimonio material, pero intensificáis porque es la hora de intensificar la apuesta por el patrimonio inmaterial. Bueno, pues yo te diría que, que precisamente es por ese objetivo que tenemos de ampliar e intensificar todo lo que tenga que ver con la cultura. Eh, las, la, el tema de las iluminaciones de monumentos históricos que comentabas es algo eh, intrínseco a Endesa, lo llevamos real, realizando a través de la Fundación Endesa desde hace muchísimos años y efectivamente es, es una especie de legado ¿no? que también queremos dejar en todos los territorios en los que estamos presentes. El apostar ahora más, más no, además eh, por todo lo que tiene que ver con la música pues es un poco el continuar esa senda, el estar presente en la cultura. Mira, nosotros, Andrés, eh, tenemos estudios donde vemos cómo afectan los patrocinios a la, a la imagen de nuestra compañía, a la reputación que tiene la marca, y vemos que aquellas personas que conocen y que saben que apostamos por la cultura y que apoyamos la cultura, tienen una imagen de Endesa que es hasta 13 puntos superior. A lo que a la que los tienen los que no los que no saben que estamos apoyando la cultura eso es un signo clarísimo de que la gente nos demanda eso ¿no? que, que les gusta que apoyemos la cultura que apoyemos a, a nuevos artistas que iluminemos monumentos históricos y lo que queremos es eso reforzar toda esa apuesta por el ámbito cultural efectivamente aprovechándote que te tenemos aquí la verdad que el camino al andar de la gestión profesional de, del patrocinio eh, tiene unos cuantos kilómetros de maría la casa con más de 20 años de, de experiencia, ¿Cómo de, de experiencia y de aportación cómo ha evolucionado esta figura dentro de Endesa, la del patrocinio? Pues mira, en tú has, también. Tú lo has dicho bien, se hace camino al andar. Sí. Yo creo que es uno de, lo, de las áreas donde se ha hecho camino al andar. Es un eh, los, el área de patrocinios no solo en Endesa, eh, Sino eh, en todos los sectores deportivos y culturales es algo relativamente nuevo. O sea, yo creo que son áreas que se, que se vienen fortaleciendo durante los últimos 15 años, 10 años más o menos, y que, y que se nos hemos formado en base a, a probar ver que sale bien y reforzar, ver que sale mal y corregir, y, y así hemos trabajado nosotros. Yo te diría que además el mundo del patrocinio, aparte de esa profesionalización que te comento, que, que los clubes deportivos, eh, los festivales, la música, los teatros han ido creciendo en ese sentido en profesionalización pero aparte también ha habido una evolución en lo que el patrocinio, o sea, en lo que las empresas eh, hacen a través del patrocinio, ¿no? yo te diría que por ejemplo nosotros hace 11 años cuando empezamos con, con la Liga Endesa probablemente estábamos más focalizados en ganar notoriedad, ¿no? en uh -huh. que la gente supiese que Endesa patrocina el baloncesto en, en reforzar el naming que comentaba hasta ahora, ¿no? que la gente hablase de Liga Endesa, ¿no? de Liga de Baloncesto ese tipo de acciones cuando eso ya está relativamente conseguido, queremos un poquito más. Entonces, ¿en qué trabajamos? En asociarnos a los valores, a los valores en ese momento del deporte, ahora de la cultura. Un tercer paso, que yo te diría que son como cosas que se van uniendo, no que se dejen de hacer lo anterior. ¿no? El tercer paso en esa evolución del patrocinio fue el generar experiencias. O sea, el que Endesa, como patrocinadora de un deporte o de, o de algo relacionado con la cultura, pudiese dar a los aficionados experiencias que de otra forma no podían conseguir. Eh, pues ya sea dentro de un partido, ya sea en el ámbito digital, etc. Luego vinimos a, a trabajar en contenidos. Oye, estas son oportunidades buenísimas para hablar de Endesa de otra forma distinta a la que es uh -huh. el propio día a día. ¿Y a, en qué estamos hoy? En, en una quinta etapa, que es lo que nosotros llamamos patrocinio con propósito. Es decir, a través del patrocinio conseguir el tener un fin social, acercarnos a la sociedad y también aportar nuestro granito de arena, dejar algún tipo de legado, ya sea en temas medioambientales, de inclusión, de ayuda a proyectos, etc. Así que sí, ha habido una evolución importante. Ya, ya, ya decía yo, a los que después nos vean, que ella es el relato, forma parte del relato del patrocinio en, en, en España. Y hablando de este patrocinio, ¿hay un patrocinio pre y post COVID? ¿Qué diferencia? Pues si ¿Qué ha lo decía... hubiese? ¿Ha sí. sido una disrupción? una disrupción? ¿Ha continuado o ha sido un parón? ¿Cómo no? Yo creo que ha sido una reinvención. O sea, al final ha habido un patrocinio pre-COVID, un patrocinio durante COVID y yo creo que ya estamos en el patrocinio, o oh, quiero pensar que estamos muy cerca del patrocinio post-COVID. ¿Y por qué? Eh, eh, el COVID lo que nos ha traído es que nosotros, las empresas, queremos seguir activando y queremos seguir estar presentes, eh, estando presentes en, eh, en, con los aficionados, pero la realidad es que muchas cosas han de, han, no han podido hacerse. Entonces, esa reinvención ha pasado por todo lo que es el, eh, el ámbito digital, el generar muchos contenidos a través de páginas web, redes sociales, blogs, el dar experiencias también a los aficionados eh, que sean más digitales que presenciales, que anteriormente se hacían mayoritariamente presenciales. Pero es verdad que yo creo que vamos hacia una época post-COVID donde va a ser un mix de los dos. O sea, no vamos a, a dejar de hacer temas digitales porque la gente vive también con la pantalla, pero vamos a intentar recuperar todo lo que sea el tocarnos, el vernos, el vivirlo, pues porque también la deport el deporte y la cultura es eso. ¿no? Eh, la verdad que, que se, ha, se ha acelerado ese, esa transformación digital del acceso a la cultura que nunca se había hecho tan universal, la, la verdad, pero es momento de, de tocar esa huella y esa huella cuando la tienes delante, la sientes, la hueles, pues te da más información que la que te pueda dar cualquier ordenador que sirve Totalmente. para, para, para completar. Y ya por último, María, ¿hacia dónde va el campo de, de, del patrocinio? ¿Qué, qué tendencias son las que tuve? Mira, yo te diría que una de ellas es eh, lo que ya te he comentado antes, la, el aspecto más social de los patrocinios. ¿no? Yo creo que las empresas nos hemos dado cuenta de que a través de los patrocinios eh, podemos también conseguir un fin eh, social eh, importante en el sentido de dejar nuestro granito de arena, dejar una especie de, de legado a través de ese patrocinio, el ayudar a proyectos de la gente. Nosotros, por ejemplo, eh, hemos hecho algún proyecto enfocado en, en entender tu eh, amante del baloncesto qué es lo que necesitas, qué proyecto quieres eh, llevar a cabo y ver cómo te puedo ayudar yo como Endesa. ¿no? Entonces, yo te diría que una de las tendencias es ese propósito social de los patrocinios. Una segunda tendencia es todo lo que tiene que ver con, con el contenido bajo demanda. Yo creo que la sociedad actual es como funciona. Ya la gente consume los contenidos en el momento que, que quiere, o puede, o donde quiere. ¿no? Pues nosotros tenemos que ser capaces también de generar contenidos eh, para que la gente los, los consuma cuando le apetezca. Y en ese sentido. Y los contenidos que puede hacer Endesa no solo compiten con otros deportes, es que compiten con plataformas tipo Netflix, con, con uh -huh. Twitch, con influencers, con el, el millones de contenidos que se generan a diario. ¿no? Entonces, yo te diría que esa es la segunda tendencia. Yo creo que una tercera tendencia es que vamos a recuperar todo lo que es el hacer cosas al aire libre. ¿no? El COVID es una tendencia que nos va a traer que que se quiere volver a, a sentir, a tocar, pero que probablemente muchas de las, de, de las cosas que hagamos se lleven a un contexto más de aire libre que en un sitio cerrado. Eh, y luego, por último, te diría que probablemente lo que nosotros llamamos el patrocinio líquido. ¿no? Igual que se habla de organizaciones líquidas, que es que en una organización todo el mundo tiene que hacer de todo, yo creo que el patrocinio es algo que ya no solo es... Eh, una actividad que se hace dentro de un área de comunicación o de marketing que tiene que ser transversal a toda la compañía entonces pues por ejemplo todo esto que hablamos de la sostenibilidad nosotros ahora cuando activamos un patrocinio hay gente del área de sostenibilidad del área de economía circular del área de generación para todo el tema de suministro renovable o sea, que el patrocinio es algo que se está convirtiendo en, en transversal a toda la casa claro Yo te que diría en que... en ese... En, en ese sentido maría la, la responsabilidad y el compromiso el compromiso no recae solo en quien patrocina sino que el patrocinado también tiene que estar al día de, de este compromiso sostenible y para, para, para ser beneficiario de ese y esa es una rueda circular más que circular yo diría en espiral porque va creciendo en sí, en sí también muy, muy interesante. De hecho, fíjate, a nosotros nos gusta decir que nosotros no somos patrocinadores y la otra parte es el patrocinado. Nosotros siempre nos entendemos como socios, ¿no? Y en ese sentido con objetivos muy comunes y para hacer crecer eh, el espacio donde estamos presentes, ¿no? Entonces, pues por ejemplo, todo lo que tiene que ver con cultura o con deporte baloncesto, nuestro objetivo allí es acompañar a la competición o acompañar al festival y, y que eso sea lo más grande posible, ¿no? Entonces allí totalmente de acuerdo, Ahí tiene que haber una sinergia perfecta para... Para conseguir objetivos comunes. Pues nada, María, muchísimas gracias. Que sepa que nuestra digital tiene a un buen socio del patrimonio, del patrocinio líquido, Fenomenal. del patrimonio, del patrimonio también del material. Que sabe que Andalucía, bueno, y España en general sí. tiene mucho del inmaterial también, que a mí me gusta el flamenco. El flamenco es patrimonio de la humanidad sí. y, y esta es tu casa siempre y para siempre. Muchísimas sí, gracias, gracias por la oportunidad y que, que se dé muy bien ese jardín de la delicia. Muchísimas gracias, Andrés. Un placer estar con vosotros y, y ya os contaremos qué tal va todo esto. Seguro, seguro que bien. Muchísimas bien. gracias. Gracias. Hasta luego. Hasta ahora.